Las uvas, el vino. La aceituna, el oliva. En torno, estar en Mendoza y sentirlo. Y una cocina rica, sabrosa, en un punto familiar y cercana. Eso es Club Tapiz. La primera sensación que tuve fue... Esto es un... En un punto es un Raleigh Chateau. O sea, cuando supe que el lugar era patrimonio histórico de Mendoza y saber que venía del 1800, los cerramientos, las puertas, la pared de adobe, son cosas que ayudan a profundizar un concepto. Fue todo. Claramente es un lugar que tiene un montón de cosas que te dan recursos para poder trabajar. La idea original en un punto, también cuando vi el lugar, fue, digo, quiero traer el entorno adentro del restaurante. Creía que trayendo el entorno a la cocina y de ahí ponerla fuerte, sólida y traccionar para afuera, para la sala, para el hotel y demás, se puede generar grandes cosas. En el primer momento nunca pensé en hacer un proyecto sustentable o de un restaurante sustentable, pero sí dije, tengo que trabajar con lo que tengo. Tenemos este lugar, media hectárea de huerta. Me gustaría poder armar un proyecto de siembra, cosecha, plantas, productos y demás, que realmente desde esa huerta nos podamos abastecer en el restaurante. Más allá de lo fresco que te da la huerta, hay un montón de cosas que se producen por demás. La idea es no tirar nada, usar de una planta todo. Si me da de más, hacer conservas para todo lo que nos va a faltar en el otoño y en el invierno. Trabajar no solamente lo netamente fresco del momento y el lugar, sino también adelantarte, prever y planear lo que puede llegar a suceder más adelante. Cada finca, más allá de viñas, tiene algo particular que podía llegar a sumarle al restaurante. En el Jarillal tenés una finca con viñas, pero rodeado de jarilla, que es perfumada, que te sirve para ahumar, que la puedes usar en infusiones, autóctonas, cactáceas, o sea, malezas silvestres. Y haces 20 kilómetros más. Llegás a Vista Flores, un lugar mucho más fértil, dentro de... el circuito frutihortícola de Mendoza, donde tenés frutales, no sé, duraznos, manzanas, peras, los nogales, ciruelas. Y por otro lado, haces 30 kilómetros más y estás ahí, en Tupungato, prácticamente, no sé, 1.800, 2.000 metros de altura, pegado a la cordillera, y encontrás rúcula silvestre, tomillo, romero. La combinación es lo que se habla mucho hoy del terroir, es decir, cómo cada cepa se da en un diferente terroir de una determinada manera, darte cuenta que los productos que encontrás en esos lugares tienen mucho que ver con ese recurso que puedes usar en un restaurante.
hoy por hoy estamos haciendo una cocina netamente guiada por la huerta y lo que nos da la tierra. El eje para manejar esa carta no solamente es la huerta, sobre todo para ayudarnos con las guarniciones, sino cuál es el producto principal de cada uno de esos platos, que tiene que ver mucho con el producto que hay acá en Mendoza. Digamos, todas esas cosas, recetas tradicionales, producto y la estación, están marcadas en la carta, todo. Creo que hay mucho para hacer y muchos años por hacer. Me preguntás hoy, creo que no tiene límite real. Hay mucho por descubrir, es así. ¿Para dónde se va a ir derivando? ¿Qué perfil va a ir tomando? ¿Cuán compleja o simple se vuelve la propuesta? Creo que es tiempo. No tengo una certeza hoy de a dónde puede realmente ir o terminar. Realmente creo que un lugar como este tiene para muchos años y no tiene techo.